Hoy hace un día espectacular, espectacular. Miren qué sol, está saliendo el sol ahora. Yo voy a poner, vamos a poner una lavadora con ropa de color. Voy a lavar todo lo que es ropa de color primero. El platito de caramelo la voy a poner así sin el plato porque no cabe, para que me le dé un poquito de sol. Yo le estuve poniendo agua anoche y es que si la dejo aquí pues puede ser que se caiga y se rompa el plato y se tropee la plantita, porque la lavadora cuando está haciendo ya el secado empieza a tambalear. Entonces todo lo que está ahí encima así lo rueda y lo tumba al suelo. No quiero que me vaya a estropear la plantita. Y bueno, yo voy a hacerme un cafecito. No hay leche puesta aquí. Súper apretado.
voy a tomarme este café sentadito y vamos a hablar un ratito para que no se me barajen los planes. Dicen que si te tomas un café de pie se barajan los planes, según en República Dominicana. Así que voy a tomarme este café y vamos a hablar un poquito. Buenos días, mis amigos. Bienvenidos a mi canal Milagro Blog. Espero que tengan un feliz inicio de semana. Por aquí estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien. Quiero que me acompañen esta mañana, que tengo que hacer unas cuantas diligencias, pero voy a tomarme un cafecito y voy a hablar un poquito con vosotros. Estuve un fin de semana un poco triste. De hecho, llegué de la venta del mercadillo ayer. Y cuando llegué aquí a casa, que vi la leche, la lata de la leche que tenía el gatito, Caramelo, más el biberón que se le había preparado antes de llevárselo a la clínica veterinaria, estaba así encima de la lata de leche y me dio una penita. Qué triste me puse, tuve que tirarlo a la basura. Tiré la leche a la basura y el biberón también. Y ustedes dirán, ¿y por qué tiraste la leche, Mila? Y es que la pediatra, ¿cómo se dice? La pediatra felino, cuando vio la leche, dijo que esa leche no era recomendable para los gatitos, que esa leche le ha hecho daño a muchos gatitos. Entonces, yo no quiero que le haga mal a otro gato. Pero él no se murió por eso. Él tenía una enfermedad congénita, como le comenté. Bueno, eso lo estuve comentando en mi otro canal, por si hay personas que no me siguen en mi otro canal de trabajo. Él se puso malito porque él tenía una enfermedad congénita, ya venía enfermo y nosotros le veíamos la barriguita grande, pero no sabíamos que el gatito estaba enfermo. Si hubiésemos sabido que él estaba enfermo, lo hubiésemos llevado pitando a la veterinaria y quizás lo hubiésemos podido salvar. Tenía más edad también de la que se creía, de la que nos contaron. De hecho, nosotros creíamos que era un bebé y él tenía 3 meses. Y fuimos a comprar leche para darle en biberón porque creíamos que era un bebé, como nos lo habían comentado, quien se lo regaló a mi hija. Y estuve, bueno, todavía anoche me estuvimos acordando de él. Así me dio una penita porque era súper tierno y cariñoso. Y bueno, en esta mañana tengo que ir a 3 sitios. Tengo que ir a extranjería porque necesito tener una cita para yo poner la huella y no está habiendo cita. La otra vez cuando estuve haciendo mi documento de aquí de España en la renovación, también tuve que ir a la puerta de extranjería y preguntarle al seguridad de la puerta que qué pasaba, y me dijo un día, y ese día que me dijo fue perfecto. Entramos a la aplicación Y ya había cita y quiero enterarme a ver qué día van a abrir ellos, porque ellos como que tienen un control ahora sobre esto. Parece que están muy saturados. Y vamos a ver qué día yo puedo coger la cita para poner la huella, porque no puedo salir fuera de España ni nada de esto, cualquier cosa que se me presente, porque no tengo la dos. Sí tengo la carta, pero no me apetecería salir nada más con la carta de que me lo aprobaron. Necesito tener mi documento en mano. Y bueno, también quería comentarle que me quedé pensando, digo yo, ¿a dónde irán los documentos de correos que se envían, envíos certificados y luego no llegan a su destinatario? Y es que me pasó en mi canal de lo que tiran en España, una amiga seguidora, ellos me salieron unos platitos decorativos, y esos platitos decorativos pequeñitos que me salieron en un contenedor, lo voy a decir para las personas que me siguen en esa página, era el contenedor donde había muchas cajas dentro del contenedor que casi no conseguimos nada, y había unos platitos decorativos y había una muñeca que son de las que se ponen muchas una dentro de la otra para que puedan recordar. Bueno, esa amiga seguidora me escribe y me dice, Mila, esos platitos me interesan. Yo le dije, ah, vale, yo te lo vendo. Luego me estuve fijando y le hice una foto a ella que tenía un caqueadito los platitos, así, pero muy pequeño. Yo le dije a ella,
no lo voy a vender en el mercadillo. Si tú quieres, yo te lo regalo y tú pagas el envío. Y quedamos en esto. Ella luego decidió ponerme 10 euros, que eran 5 euros para mí. Yo le dije, no, no tiene que hacerlo. Yo dije que te lo iba a regalar. Me dice, no, me nace darte 5 euros para ti y 5 para que ponga el paquete. En una de las búsquedas, estaba yo súper atareada. Hemos hecho el paquete dentro del coche. Jesús me ha ayudado. Hemos buscado una cajita y dentro del mismo coche, ahí enfrente de correo de la playa de San Juan, hemos hecho el paquete dentro del coche. Yo he durado como algunos 45 minutos en cola. Había una super cola en la hora que yo andaba buscando. En fin, que cuando hago el, llevo el, me toca mi turno el paquete, el paquetito de la cajita con los cuatro platitos, porque eran platitos pequeñitos. Parecían platitos de tazas de la de café, de las tazas de café pequeñitas. Y cuando me llega mi turno, relleno, que cuando haces el envío en ordinario, te toca a ti rellenarlo, no a la persona. Relleno todo, la dirección de la amiga seguidora, la mía y todo, y se lo paso. Me dice, uy, tú vas a tener que comprar un sobre porque este paquete no llega porque era pequeñito. Y compré el sobre, en fin, que me gasté 4 euros y pico, casi 5 euros. Le paso el paquete nuevamente y luego recuerdo, uy, espérate, le digo, ¿me puedes dar el paquete, por favor, para hacerle una foto? Y así se lo envío a la amiga seguidora que me ha comprado esto. Y me dice ella, no, porque eso es violar la privacidad de la persona. Yo le dije, perdona, pero si el paquete te lo he dado yo. La seguidora me ha dado su nombre, la amiga me ha dado su nombre y el paquete te lo he entregado yo. Yo no te estoy pidiendo el paquete de otra persona, te estoy pidiendo mi paquete. Y me dijo, no, es prohibido y no me dio el paquete. En fin, que he discutido con ella y no hemos dicho de todo ahí. ¿Y qué creen? El paquete nunca llegó al destinatario. Cuando yo iba saliendo de dentro de correo, algo me dijo, el paquete no va a llegar, es en envío ordinario, no tiene rastreo y ella lo va a tirar, porque tuvimos una discusión acalorada. Y me dieron ganas de decirle, ven, dame el paquete para yo ir a otro correo, a otra oficina de correo. Y dije, bueno, andaba súper atareada, andaba trabajando. De hecho, con la cámara puesta en la cabeza y todos esos rollos, andaba en mi trabajo. El paquete nunca llegó, la amiga seguidora pasaron los días y me dijo, mira que el paquete no viene. Yo le dije, le expliqué, le dije, mira, yo de hecho sabía que ese paquete no iba a llegar, me dio mi corazonada de que ese paquete no iba a llegar, se me enfría el café. Y le dije, no hay problema, yo te devuelvo el dinero, le hice un bizum y le reembolsé sus 10 euros. Ahí se me estropeó la furgoneta, yo iba a ir pero a correo para hacer una reclamación, pero dije, ¿reclamación de qué? Si envío ordinario no tiene rastreo, pasa de eso. Y encima, el día que discutí con ella, el papelito que te dan, que no vale para nada porque no vale para rastrear el paquete, se me quedó encima del mostrador. Entonces, se lo comenté a Jesús. Jesús me dijo, no, no, devuélvele su dinero y le hice el bizum a ella. Luego yo me puse a hablar con mis hijas aquí. Yo le dije, fíjate lo que me pasó, esto, aquello. Y me dice mis hijas, mami, tú tienes que cambiar un poco. Tú eres una persona demasiado buena. Y la persona no puede ser tan buena. Tú tienes que cambiar un poco. No quiero que tú seas mala, pero tampoco no quiero que tú seas tan buena. Y es verdad, yo me puse a analizar. Dije, mi hija tiene razón. Mis hijas tienen razón. No se puede ser tan bueno en la vida. Si hubiese sido más dinero, que los platitos se hayan perdido, me da igual. Porque yo ya no lo iba a llevar al mercadillo. Tenían, era un pequeño caqueadito que no era de nada, pero para que no me pusieran pega en el mercadillo, yo no lo iba a llevar. Pero si hubiese sido más dinero, yo lo hubiese perdido. Si hubiese sido más caro o otro paquete que hubiese sido caro, yo lo hubiese mandado en envío ordinario. Y yo dije, mi hija tiene razón, no se puede ser tan buena persona. A veces ser buena persona no vale de mucho. Quiero cambiar un poquito mi forma de ser, de que la persona no puede ser tan buena. Y nada, también tengo, dejando ya ese tema atrás, pero quería contárselo de eso que me pasó, de que me pregunto a dónde llegan los paquetes en envío ordinario, por qué se tienen que perder de correo, por qué correo no puede tener una responsabilidad ya que se está pagando
el envío y uno confía enviarlo con ellos. No sé a dónde van a dar esos paquetes, que de 1,000 paquetes que se envían en envío ordinario suelen llegar 300 y 700 se pierden en el camino. ¿Quién se queda con esos paquetes? Tengo esta carta que hoy también tengo que hacerme una mamografía, porque el día que me llegó la carta de las votaciones de mi país, de la República Dominicana, también en el buzón estaba esta carta. Y anoche, uy, madre mía, por poco olvido que yo tenía esa cita para hoy de esa mamografía. La tengo a las 12:15. Entonces voy extranjería para preguntar cuándo puedo poner las huellas, cuándo pueden abrir la página. Voy también nuevamente a donde el abogado, porque quiero que él me haga un documento, un poder. Y me voy a pasar por donde él para yo luego ese documento enviarlo a República Dominicana. Y vamos a hacer nuestra mamografía hoy a las 12:15. Así que sin más preámbulo y sin marearle tanto, pero como casi nosotros nunca hablamos, es bueno hablar un poquito, ¿verdad? Voy a terminarme este café, voy a dejar la cama hecha, que ya está ventilada, y nos vamos a ir a la calle. Y tengo la lavadora puesta, así que vamos allá, vamos a ver qué pasa hoy en casa de los Negri. Voy a acomodar esto aquí y nos vamos a ir a la calle así. Así nos vamos a la calle hoy. Vamos. Ya estamos listos para salir a la calle, claro que sí. Vamos allá. El mismo camino que ya ustedes conocen, que le he mostrado. Vamos primeramente donde el abogado, porque si la secretaria no sabe la información de lo que yo quiero, cuando le explique, se lo puede preguntar a él. Pero si voy más tarde, puede ser que él vaya a la oficina y salga de nuevo.
Entonces vamos a tratar de pillarlo a él. Para que él me diga lo que tengo que traer. Los documentos que tengo que traer para el poder que yo quiero que me haga. Está buena la mañana, se siente un fresquito, pero un fresquito bueno, porque anoche estuvo haciendo mucho calor. Yo pongo el ventilador para dormir, pero no lo pongo dándonos a la cara. Yo lo pego un poquito de la pared, como que le dé a la pared el ventilador de espalda hacia la pared. Y el fresquito que hace cuando choca el aire con la pared, pues refresca la habitación. Porque si no, amanezco con las narices. Uy, este viene muy a prisa, a ver si me deja. No, no se puede fiar. De que aunque uno tenga el derecho, hay que van por su rollo. Hay que cuidarse. Si no amanezco con las narices, horroroso. El ventilador me hace daño. Nada. Asienta el panorama prontito. Esta es la ruta desde que me bajo del autobús, sin parar, sin pausar la cámara, hasta que llego donde el abogado. No está para mí, pero me los robé ahí. Ya hemos llegado. A ver si hay gente aquí. Sí, pero muy poca. Ahora voy a preguntar quién es el último para pedir la B. Bueno, ya le cuento cositas cuando salga. He salido de donde el abogado. Como en días atrás entré a esta tienda para comprar un sobre, ahora voy a entrar para comprar un kit Smart, porque miren cómo tengo las uñas, que da pena. Y es que el kit Smart se me ha terminado, y así, hoy que estoy en casa, que no trabajo, no arreglamos las uñas, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar. Buenos días. Buenas. Buenas. Vamos a ver si encontramos lo que... Hola. Hola, guapa. ¿Kit Smart tiene? Al fondo de izquierda. Vale, gracias. Vamos a ver por aquí. Aquí está. Vamos a llevar este. Aquí está, guapa. Solo eso era lo que quería. ¿Tienes bolsa? No, lo pongo aquí en mi bolso. Vale, unos 50. Sí, en efectivo, te voy a pagar. Vale. ¿Una moneda de dos? Vale. ¿Llevas 50 centímetros? Ah, déjame ver. Puede ser. Te doy. Sí, espérate, que tengo que tener aquí. Tengo muchos sueltos.
A ver, aquí está. Ah, mira, te lo doy así. Ajá. Y me devuelve la de dos. Está bien, ¿verdad? Sí, ¿el ticket lo quieres? No, no, no es necesario. Gracias, ten buen día, guapa. Bueno, aquí lo llevamos. Hasta luego. Y bueno, ahora me voy a ver dónde puedo coger el autobús número 5. Creo que para en el mismo sitio donde me he quedado, la misma parada de donde me he quedado para venir aquí ahora donde el abogado. Porque me voy a extranjería. De hecho, le estaba diciendo a Belén que me iba a extranjería a la puerta para preguntar esto. Y me dijo, ja, me llama por teléfono para que me diga lo que te han dicho. Porque la otra vez pasó igual. Y es que vi que están falta de personal en extranjería, fíjate. Hace falta personal en extranjería y por eso van con retraso. Pero fíjate que me contestaron rapidito, gracias a Dios. Porque el día 14 es que he llevado los documentos y ya el día 27 tenía respuesta. Entonces, gracias a Dios que para contestar el favorable no tardaron tanto. Y bueno, lo que vine a buscar aquí, a donde el abogado, tengo que ir a donde un notario, porque el documento que yo necesito no es de abogado. Me acaba de decir el abogado que es de un notario para hacer un poder. Creí que él podía hacerlo y me dijo no, pero ya me dio un número de un notario que me recomendó. Bueno, ya estamos en la avenida principal de la Maisonave. Y ahora yo voy a mirar dónde puedo, porque el 5 pasa por aquí. Vamos a pasar ahora que está para mí. Aquí. Y me voy a ir allí. Creo que para allá el 5. Bueno, hago una pausa. Y ya estoy en la parada del 5 que vas a llevarnos a extranjería. Estaba muy cerca, como le comenté, me había quedado aquí. Ahí, esa es la del 3 de donde me quedé cuando venía de casa para ir a donde el abogado. Y aquí está la del 5. Llega en 2 minutos. Y por fin ya llega el autobús. Decía 2 minutos, pero fueron una eternidad, mis amigos. Vamos allá. Este es el autobús en el que acabo de bajar y ya estoy enfrente de extranjería, que es ahí. Ustedes saben que no podemos llegar con la cámara hacia allí, así que ya les estaré contando qué me dice el seguridad de ahí de la puerta, que él tiene la información, porque la otra vez así fue que la conseguí. No hay mucha gente ahora, es una hora avanzada ya, 10 y pico de la mañana. Está ahí en la puerta él en ese momento, pero él tanto entra como sale. Le vamos a estar preguntando. Vamos allá. Aquí ya voy a cortar el video, ¿vale? Y ya estoy en la parada donde voy a coger el autobús que me lleve al centro
porque ahora vamos a ir para quedarme en la zona donde me van a hacer la mamografía, mantenerme en esa zona hasta las 12 y cuarto, porque no voy a irme a casa para volver a bajar, no tiene sentido. Me informa el seguridad que es de 7 y media de la mañana a 8:30 de la mañana es que se están cogiendo la cita online, y también en aleatoria, como por ejemplo si alguien cancela una cita, pues hay un hueco para otra persona. Y me dijo hoy lunes abrieron y cogieron un montón de citas, o sea, como que parece que más los lunes, pero de 7 y media de la mañana a 8 y media. Por eso es que Belén no puede cogerla, porque Belén viene llegando a la oficina a las 9 y media. Como no la coja desde su casa, pues bueno, vamos a hacerlo así. Mañana trataré de entrar toda la semana entera de 7 y media a 8 y media hasta el lunes, a ver si consigo el hueco. Bueno, lo lograremos, claro que sí. Vamos a esperar el autobús aquí, tranquilito, sentadito. Esta parada no tiene que marque cuántos minutos, no tiene pantalla. ¿Cuántos minutos quedan para el autobús venir? No lo sabemos. A menos que no lo mire en la aplicación, y esta aplicación no la tengo descargada en mi móvil. Ustedes no saben, mis amigos. Miren a quién tenemos por aquí. ¡Fua! Dile hola a los amigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ustedes no saben que he llamado a mi querido esposo y le he dicho, bueno, ya he salido de extranjería, estoy aquí esperando el autobús y luego me voy a lo de la mamografía. Y él me dijo, pues te paso a recoger y aquí me lleva. Es que este hombre no puede vivir sin mí, que lo admita. Él tiene que admitirlo. Sin mí él no puede vivir. Él tiene que estar pegado a mí. ¿Alguna vez yo le he negado? Ah. Y ahora... Pues está diciendo como que yo lo he negado. Él no puede vivir sin mí. Bueno, ahora vamos a tomarnos algo y ya nos quedamos aquí de camino. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 11. A las 12. Bueno, hay que cuando tú llegas te presentas, a ver si tienen chance y te lo hacen antes. Ah, eso sí, suele pasar, sí, es verdad. ¿Suele pasar así? Ajá. Sí, la otra vez fue así. Y bueno, hemos venido a esta terraza y hemos pedido algo para desayunar. Así que el que no tenga su comida hoy, que papá Dios se la dé, como decimos los dominicanos, a buen tiempo. Y es que luego saliendo de aquí, ahí enfrente está donde me voy a hacer la mamografía. O sea que me queda cerquita. Salud, Negri. Buen provecho. Ya he salido de hacerme la mamografía y ahora Jesús se ha quedado donde el mecánico, porque la furgoneta sigue con el mismo problema. Luego que él dio un diagnóstico, se compraron las piezas y sigue igual. Y Jesús ahora le va a dejar la furgoneta de nuevo, a ver si se lo puede resolver hoy y entregarle la furgoneta. Pero yo voy a entrar aquí al supermercado porque vamos a estar, o voy a estar preparando arroz blanco con callos de lata. Y vengo un poquito cargadita porque de dentro de la furgoneta tengo estos cómics que son 120 euros de cómics. Una chica me lo va a pagar aquí mañana y quedamos en un punto de encuentro para mañana. Ya hemos hecho el contacto en WhatsApp y todo. Una chica que ha ido a comprar al puesto y hay 120 euros de cómics, y ella ayer estuvo comprando un buen poco. Y esto se lo va a llevar mañana martes. Entonces lo he sacado de la furgoneta y ahora lo llevo aquí al hombro. Casa, yo tenía dos latas de callo aquí en casa y dos que compré. Pues estas cuatro latas de callo lo vamos a estar preparando con un arroz blanco. He comprado también melón, lo voy a poner a enfriar. Y bueno,
Voy dentro de un ratito a poner el arroz porque ya es hora de ir poniendo la comida. Hoy no es una comida extraordinaria, que digamos, es algo súper sencillo, porque eso es solo ponerlo a calentar. Y voy a dejar hasta aquí el vlog por el día de hoy. Voy a quitarme la ropa, a descansar aunque sean 10 minutos antes de poner la comida a esta gente. Así que si te gustó este video, que ha sido un video de recorrido, de estar en la calle, ha sido el vlog de hoy, la verdad, pero eran cositas que necesito resolver. Déjame algo, no te vayas sin dejarme nada. Y bienvenidos también a los nuevos seguidores, gracias por apoyarme, nos vemos en otro próximo vlog. Yo por aquí dejé la lavadora puesta y esa ropa tengo que tenderla, pero bueno, no me corre nada de prisa porque hoy es mi día libre, entre comillas, los lunes no trabajo, pero voy haciendo cositas de la casa. Bye bye, que Dios me le bendiga, Dios me le bendiga y tengan un feliz inicio de semana. Nos vemos en otro próximo vlog. Bye bye.